Joe y Matt están varados en los fiordos de Nueva Zelanda, uno de los territorios más inaccesibles y escabrosos del planeta. Eso definitivamente es humo, sale por detrás de esos arbustos. El día anterior vieron humo salir del campamento de un cazador a 1,5 kilómetros cruzando el fiordo. ¿Qué tan lejos crees que lleguemos si intentamos nadar? No llegaríamos ni a la mitad, amigo. Nos daría hipotermia. Vamos a tener que sobrepasar este obstáculo. Nos quedan casi 2 horas de luz. Yo digo que busquemos refugio e intentemos cruzar por la mañana. De acuerdo. Ahora, con la luz del amanecer, emprenden su camino hacia el denso terreno que rodea la masa de agua, con la esperanza de encontrar cazadores que estén acampando aún. Anoche vimos humo con Joe. Eso quiere decir que es probable que alguien pueda estar ahí hoy. Nos movemos lo más rápido posible para llegar. Estamos en un terreno extremadamente difícil. Hay musgo en las rocas, en los árboles. Si te resbalas, no vas a poder seguir adelante. Pero vale la pena porque tenemos que encontrar a esos cazadores antes que abandonen el campamento. Creo que veo algo entre los árboles por allá. Matt, mira. Sí. Es un cobertizo de hojalata. Está dentro del área en que divisamos el humo. Aquí fue obviamente donde estuvieron acampando. Pero mientras revisamos, no veo ninguna señal de gente que haya pasado la noche aquí. No hay rastros de mochilas. Simplemente parece un campamento abandonado. Mira, no hay humo. ¿El fuego está tibio? Sí, lo está. Aún está tibio. Estuvieron aquí hace menos de 1 hora. Lo que yo estaba esperando era encontrarme con un montón de tipos tomando cerveza. Y eso no fue lo que encontramos. Veo huellas frescas. Iré a ver qué encuentro. Muy bien, adelante. Cuando llegué a la orilla me encontré con una cuerda que obviamente es el ancla de un bote. Las huellas llegan hasta ahí y luego desaparecen. Trato de mirar hacia el horizonte y no veo ninguna señal de bote. Los perdimos. En Fiordland, los cazadores deben viajar en bote para conseguir los cuernos del ciervo rojo. Pero con 8,000 kilómetros cuadrados de selva rodeando muchos de los fiordos del lugar, su mejor posibilidad de encontrar otro grupo de cazadores será cerca de la orilla. Estos tipos no dejaron nada de valor aquí. Eso me dice que no volverán en lo absoluto. Si hubiera encontrado una billetera o un celular, sería diferente. Joe, los perdimos. Encontré un lugar donde al parecer tenían su bote. Esto no es bueno. Estos tipos llegaron en bote y se fueron en bote. ¿Cuándo van a regresar? Le preguntaré a los venados. Es una lástima. No hay manera que pudiéramos llegar aquí más rápido. Hicimos lo mejor. Lo que necesitamos hacer ahora es saber qué pasos vamos a seguir. Ya tenemos un refugio armado. Podríamos usarlo. Sí. Hay una buena razón para que nos quedemos aquí. Tenemos un lugar en el que ya estuvo un grupo de gente y es muy probable que alguien pueda volver a este mismo lugar. Mira, Matt, ven a ver esto. Aquí tenemos madera seca. Podemos utilizarla. Esto es bueno. Aún queda un poco de madera seca aquí. Y eso es algo muy bueno en un ambiente como este. ¿El fuego está tibio aún? Sí, amigo, todavía. Hay un montón de brasas dentro del tambor, pero ya comienzan a extinguirse. No creo que estas brasas duren por mucho tiempo antes de que se apaguen. ¿Crees que puedas usar eso para hacer una fogata? Puedo hacer algo con estos trozos de madera. Muy bien, entonces hagamos eso ahora. Encendamos una fogata. Al suroeste de Nueva Zelanda, el frío antártico del océano llega a la cima de las montañas. Este terreno irregular es escenario de células de tormenta y las temperaturas pueden bajar 6 grados en tan solo minutos. Joe y Matt tendrán que prepararse para todas las posibilidades. Mira lo que hay aquí. Definitivamente estuvieron cazando. Esto es excremento fresco. Esto tiene menos de 24 horas de seguro. Ahora miren aquí, una huella fresca. Estos tipos estaban justo en el mejor lugar que hay para cazar, te lo aseguro. Última noche en nuestro refugio. Todo está un poco húmedo. Nosotros estamos tibios, pero aún mojados. Y la temperatura, al parecer, disminuirá mucho hoy. La mayoría de las brasas están apagadas y mientras las muevo, aún no veo ninguna señal de fuego. El viento comienza a sentirse. Siento como si fuese a venir un frente de mal tiempo. Está comenzando a humear un poco. Alcancé a divisar un par de brasas vivas aún. Es prender la fogata ahora o nunca. Estoy viendo humo. ¡Qué bien! ¡Excelente! Buen trabajo, amigo. Matt no deja de sorprenderme. Logró hacer una fogata para nosotros. Es algo fenomenal con este frío.